pretendemos como bloque PRO, que seguramente se adhiere el nuevo compromiso y quizá, ojalá, todos los bloques, el compromiso Argentina sin narcotráfico. Los diputados de PRO y Cambiemos de nuestra legislatura neuquina presentaron la adhesión al proyecto del presidente de la Nación de Argentina sin narcotráfico. Y nos parece importante no dejar pasar este momento para adherirnos también, por lo menos desde mi persona, al proyecto y permitirme, si ustedes me dan unos minutos, de leer esos fundamentos que fueron presentados en la legislatura, que probablemente lo presentemos nosotros y lo repliquemos desde nuestro bloque, si lo podemos hacer. Dice, el pasado martes 30 de agosto, el presidente de la República Argentina, el ingeniero Mars, encabezó la presentación del compromiso Argentina sin narcotráfico. En ese acto se realizó una convocatoria al Congreso, a la Justicia y a las organizaciones de la sociedad civil para que en forma conjunta se redoblen esfuerzos para combatir y erradicar al narcotráfico, que ataca al núcleo más importante que tenemos en este país, que es la familia, y corrompe a las personas y a las instituciones. El gobernador de la provincia de Neuquén, contador Omar Gutiérrez, catalogó la presentación del plan como día histórico y remarcó la amplitud del mismo, ya que contiene distintos objetivos operativos. También destacó la complementariedad del mismo, ya que el plan reafirma el compromiso del gobierno nacional y las provincias para la presencia activa y dinámica de las fuerzas de seguridad provinciales y federales en todo el país y la recuperación para el Estado de los bienes provenientes del narcotráfico, la identificación y persecución de las bandas y la conformación de grupos especiales mixtos. Hoy vemos con mucha preocupación que cada vez son más los casos de situaciones de adicciones, de intervenciones de nuestra gendarmería incautando drogas en los alrededores, con lo cual, sin ninguna duda, adelantamos que el bloque del MPN va a apoyar esta iniciativa y vamos a trabajar para, no digo resolver porque suena como ambicioso, pero trabajar para que esto de a poco sea erradicado. Se habló de un operativo justamente que se realizó en Bolín de los Andes, donde lo que se confiscó fue pasta base. Pasta base. Estamos hablando de que por acá cerca puede haber una cocina, entonces. O sea, el problema de la droga en San Martín de los Andes, exactamente, Paco, años atrás se hablaba que venía desde Chile, pero ya cuando hablamos de pasta base, hablamos de una cercanía más peligrosa aún. Es un problema que viene creciendo en San Martín de los Andes desde hace muchísimos años, hace 5 o 6 años, y yo lo comentaba en esta reunión. Se sabe a ciencia cierta que hay colegios donde, es complicado decirlo, pero donde integrantes de la institución son vendedores. Prácticamente de público conocimiento. La gente que uno sabe, que tiene referencia, que venden drogas psicoactivas en los colegios y demás, son canallas. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Canalla. Nunca he podido ver a nadie, ni tengo referencia con nombre y apellido, pero creo que si lo identificara, tomaría alguna acción, ¿no?